Bueno, subsecretario, ¿en qué se va a invertir detalladamente estos 6 millones de dólares que se consiguen a través de este préstamo de vida? Esta es la continuación de un préstamo anterior que ya se viene ejecutando, que tiene que ver con el nuevo enfoque de la formación de la policía, los nuevos sistemas de patrullaje, el nuevo funcionamiento de las comisarías, las políticas de género, o sea, distintos aspectos que tienen que ver con reforzar todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana de manera holística, de manera global. Un aspecto que se destacaba especialmente era el incremento justamente del personal dedicado al PADO. ¿Se va a invertir en este sentido? Sí, pero eso no es este dinero que venga del proyecto OIDE, eso viene del presupuesto nacional. Y lo que estamos viendo es la adecuación del PADO de acuerdo a los resultados que dio. Nosotros decimos que este no es un sistema que está agotado, sino que es un sistema muy versátil, muy útil, que hay que adecuarlo a la realidad de acuerdo a cómo se va transformando en cada momento. Y esto tiene que ver con los análisis que hace la policía en cada situación. En estas horas ha ganado preocupación y quería saber cómo se analiza a nivel político, de los mandos políticos del Ministerio, estos ataques y amenazas a los policías, sobre todo en determinadas zonas, y que en muchos casos atentan contra su integridad física. Bueno, con respecto al último caso de la funcionaria policial que falleció en el incendio de su casa, esto todavía está en vías de investigación. Hoy en día se está viendo este caso en el juzgado, no queremos adelantar posición. Con respecto a la situación general de los eventuales riesgos que los policías corren en el desempeño de su función, yo debo decir que desde que hemos asumido en el Ministerio del Interior nos hemos preocupado mucho por el mejoramiento salarial de los funcionarios, mejorar las condiciones de armamento, mejorar las condiciones de transporte, de comunicaciones. Todos los funcionarios tienen chalecos antibala. Estamos trabajando vinculado al tema de la vivienda, el tema de vivienda segura, el tema de la accesibilidad a la vivienda. Son varios puntos que estamos tratando ya de hace bastante tiempo, partiendo de la base de que por el solo desempeño en su tarea ya el funcionario corre determinado tipo de riesgo, ¿verdad? Hemos mejorado la salud, las condiciones de atención a la salud, todo lo que tiene que ver con la atención a nivel del hospital policial, las condiciones sociales de los funcionarios. Creo que ha habido una preocupación bien importante por parte del Ministerio del Interior. Ha aumentado el riesgo, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos tiempos es que hay una mayor predisposición por parte de los delincuentes de enfrentarse con la policía. Y en esas situaciones hemos tenido policías heridos. Eso era el enfrentamiento diario. Ahora, cuando el policía vuelve a su hogar, ¿ahí han recibido amenazas? En algunos casos sí, en otros casos no. En aquellos casos en que los funcionarios han recibido amenazas o han corrido algún tipo de riesgo, hemos tratado de tomar medidas, incluso trasladándolo de seccional, trasladándolo de vivienda, incluso trasladándolo al interior del país. ¿O sea que el Ministerio espera que sigan incrementándose esa violencia de los delincuentes contra los policías? No, al revés. El Ministerio espera que los delincuentes desistan de su intención de enfrentarse con la policía. Todavía vamos a incorporar más medidas para proteger a los policías y hoy en día el Ministerio del Interior cuenta con policías más capacitados, mejor armados, mejor protegidos y con más oportunidad de enfrentarse con éxito frente a los delincuentes. ¿Qué medidas son subsecretario? Prácticas concretas que tienen que ver con el trabajo de los policías. ¿Y la ley vigente es un amparo para el trabajo de los policías? Porque algunos dicen que no. Bueno, nosotros estuvimos analizando exhaustivamente la ley vigente, incluso cuando se hizo la reunión interpartidaria para tratar los temas de seguridad, se analizaron también. Y en nuestra opinión, si bien todo es mejorable, el marco jurídico que hay hoy en día protege al policía, pero nosotros tenemos que protegerlo antes de que pasen las cosas, no después de que las cosas sucedan. Lo más importante son las medidas físicas y los procedimientos policiales correctos a aplicarse para que el policía sufra el menor riesgo posible. Cuando usted dice todo es mejorable, en cuanto a la ley concretamente, ¿a qué se refiere?
No, yo digo que todo es mejorable si uno se pone a analizar o las leyes o las medidas. Todo es mejorable. El subsecretario en su momento se manejó incluso por parte del propio ministerio que en la medida en que se extremaran justamente las acciones de seguridad en el área metropolitana, el delito podía tener un corrimiento hacia el interior. En ese aspecto, ¿hay alguna de que efectivamente esto está siendo de esa manera? Bien, si tenemos en cuenta que entre el 92, 94, 96% de los delitos se cometen en el área metropolitana, sobre todo en Montevideo, 90% de los delitos se cometen en Montevideo. La disminución de los delitos en Montevideo ha sido realmente importante y el crecimiento de los delitos en el interior no ha sido significativo porque allí es donde se comete el 4% de la totalidad de todos los delitos que se cometen en el país. En algunos departamentos el incremento podría ser significativo vinculado al número de delitos que existían previamente. O sea, si en un lugar, por ejemplo, Maldonado, es un lugar donde las rapiñas crecieron, pero creció una rapiña cada 2 días, porque partíamos de números relativamente bajos. De todas maneras, en ese caso concreto, nosotros hicimos un despliegue de la Guardia Republicana y se han incorporado ahora en Maldonado el sistema de videovigilancia que va a permitir disminuir mucho los delitos. Ya en los primeros días del mes de enero, nos están reportando una disminución de los delitos del interior del país. ¿Hay algún indicio sobre participación de ciudadanos extranjeros en determinados delitos, sobre todo en las zonas balnearias? Siempre es pensable de que en aquellos lugares donde hay concentración de gente y concentración de valores, haya también una afluencia hacia esos lugares de los delincuentes. Por eso nosotros implementamos el verano protegido, donde reforzamos mucho las áreas vinculadas al turismo, con policías, con más patrullaje, con más equipamiento, con más tecnología, con más policías encubiertos, y nos da los resultados que por lo menos nos vienen dando hasta ahora, que son buenos en el área turística. Ministro, ¿qué prevención tiene el Ministerio respecto a esta rendición de cuentas, que va a ser una especie de mini segundo presupuesto? Bueno, nosotros tenemos claramente definidos los objetivos y hasta ahora el Ministerio del Interior no ha tenido restricciones importantes que no hayamos podido manejar, ¿no? Vázquez, ¿los clubes están cumpliendo con lo que le exigió el gobierno para comenzar el campeonato? Bueno, eso se está discutiendo en este momento, están teniendo reuniones a nivel de la AUF con la Secretaría de Deporte, que es la que está monitoreando el avance del cumplimiento del decreto del mes de diciembre. Todavía nos falta un mes o más de un mes para supuestamente empezar el próximo campeonato. Vamos a ver el avance que tiene esto. ¿Las exigencias planteadas no admiten flexibilidad de parte de las autoridades? Nosotros estamos dispuestos a analizar cada situación concreta dentro del marco del decreto que está aprobado. Ese es el marco que tenemos nosotros para cumplir. ¿Vienen atrasados entonces con respecto a ese cronograma? Nosotros visualizamos que en el caso de la instalación de cámaras en el Estadio Centenario hubieron algunas etapas del cronograma que venían desajustadas, pero la AUF insiste en que va a terminar a fines de marzo. En ese sentido, ¿el Ministerio hizo alguna advertencia o por lo menos anticipó si no se dan las condiciones no arranca el campeonato para no llegar al último momento con esa incertidumbre? Quien monitorea esta situación es la Secretaría de Deporte y todo el mundo sabe de qué estamos hablando. ¿Las cámaras de videovigilancia es la única de las condiciones que comienza a regir a finales de marzo? ¿Todo lo demás se tiene que aplicar desde el comienzo del campeonato, es así? Dentro del acuerdo que habíamos hecho ya habíamos tenido en cuenta de que la AUF había firmado el cronograma donde se finalizaba la instalación del sistema de identificación facial en el Estadio Centenario el 31 de marzo. ¿En su seriedad usted entiende que por lo que pasó en el Clásico, por lo que se dijo de parte del Ministerio de Interior, de la organización que había detrás de lo que ocurrió, la justicia debió haber avanzado más después de los procesamientos y después de lo que resolvió? Eso hay que preguntarse sobre la justicia. Es la que tiene los elementos, es la que tienen los expedientes a disposición de ellos, el trabajo de inteligencia que se hizo y las pruebas que se presentaron y las eventuales pruebas en las cuales se puedan estar trabajando y se puedan presentar.
Eso es un problema de la justicia, no del Ministerio del Interior. Vázquez, en las últimas horas la oposición de alguna forma observó que el ministro Bonomi se operara en el hospital militar y no en el policial. ¿Qué tiene para decir al respecto? Hay que preguntarle al ministro Bonomi por qué optó por atenderse en el hospital policial y no en otra institución de salud.